la ciudad que se ilumine todo el mundo. Esto es una fiesta mundial. David Corey, Monoblog. Dicen que anda W con Pati Cantú. ¿Cómo va? ¡Hey! ¡Let's go! Vamos a celebrar. La fiesta va a empezar. Buenas noches, comenzamos así un nuevo programa de Los Buscas del Deporte a través de la pantalla de TV Zonal en este nuevo formato por internet. Y en el programa del día de hoy tenemos bastante material para recorrer en estos 40 minutos de programa de este día jueves 28 de agosto, ya llegando al fin de este mes y muy cerquita de septiembre también, a ver si viene la primavera. Tenemos información, hablando de primaveras, el gran rendimiento que está obteniendo Camatí, tanto en su faceta masculina como femenina, porque el equipo realizó una gira, el equipo femenino, y se trajo nada más ni nada menos que el campeonato en su gira por Río Turbio. Terminó venciendo en una final apretada 7-5 y se trajo el máximo trofeo. También tuvo un gran resultado, que fue en la fase anterior, cuando vapuleó 21-0 a un equipo chileno, así que también partidos internacionales jugaron las avispas rosadas y dejaron una gran imagen en esta primer gira nacional que realizaron. Así que vamos a estar comentando sobre esa gran victoria de las avispas. Y el equipo masculino está jugando la final, no quiere ser menos. Ya disputó el partido de ida, terminó ganando 10-8 en un partido bastante apretado, donde se marcaron tries y también se erró mucho en la conversión. En los penales también se falló en un día ventoso, pero igual terminó con triunfo del equipo aurinegro, que juega este domingo con la esperanza de coronarse campeón y también ascender de categoría. Está jugando en la categoría desarrollo, estaría en la máxima categoría si logra
un triunfo o empatar de visitante para quedarse con el título. Después depende mucho la diferencia de puntos y de try marcado entre sí, así que veremos cómo le va al equipo de las avispas en su visita a Chajarí. También vamos a estar hablando de Arsenal y su clasificación con su triunfo 3-0 frente a Atlético María Grande. Logró el pasaporte a la siguiente ronda de Paraná Campaña. Con este cambio sobre la marcha, cambio de mando, se fue Juan O'Golfi de la primera división, entró Néstor Giacinti, y en su debut el equipo rindió muy bien y terminó con un 3-0 que lo dejó en la siguiente ronda. Cierra su fase frente a Seguí Fútbol Club de local. Vamos a compartir imágenes del lamentable hecho del robo que se produjo, hablando del conjunto verde de Arroyito, durante la semana, donde ingresaron malvivientes a la entidad durante la siesta. Se produjo el día martes, ingresaron alrededor de la 1 y las 15 horas. Estuvieron de las 13 y las 15 horas, fue la hora que no había nadie en el club. Rompieron, hicieron algunos daños y entraron a la sala de primeros auxilios, donde se llevaron algunos medicamentos. Más allá de esto, los dirigentes estaban contentos porque no se robaron ni las pelotas de fútbol ni los botines también que estaban en el lugar. Vamos a compartir imágenes de lo sucedido. Y por último, también vamos a ver la palabra y escuchar la palabra de Lisandro Tropini, que es presidente de la subcomisión de fútbol de la B Azulada, que habla sobre el presente en Paraná Campaña y también el torneo federal que está pronto a comenzar, cómo se prepara el equipo de Viale. Todo este material lo vas a compartir con nosotros. Hacemos una breve pausa, agradeciendo a todos los sponsors que nos acompañan. Así que esperemos que usted también esté del otro lado compartiendo los buscas del deporte. Periódico Nueva Zona. Nueva Zona. 10 años junto a nuestra gente. 10 años. 10 años informando a una amplia región entrerriana. Somos Nueva Zona. Hoy, como ayer, seguimos haciendo un periodismo distinto en la región. Acuarela Vaquería, un clásico de siempre que te ofrece importantes marcas. Ropa informal, unisex, también para los más chiquitos y como siempre, camperas de cuero. Acuarela Vaquería, Avenida San Martín, 1046, teléfono 4-920-543. Ecografías, doctor Damián Borgetto. Ecografías en general, ginecológica, embarazo, renal, prostática, testicular, mamas, tiroides y partes blandas. Mutuales, Diosper, Osecac, Osprera, Ospavial, Osde y otras. Solicite turnos en Viale, en Centro Empleados de Comercio. Malvinas 260, teléfono 492-0686.
Enseguí, consultorio médico Dr. Damián Borgetto, Santa Rosa 865, teléfono 488-0590. Faster. Ahora todo es más rápido. Internet banda ancha. 24 horas conectado. Abono fijo mensual. Máxima velocidad. Sin teléfono. Soporte técnico local. Faster. Envíale. Seguí. Tabosi. María Grande. Las Tunas y Zona Rural. También venta de computadoras, insumos y reparación al mejor precio. Faster. Faster. Internet banda ancha. Contactanos al teléfono 492220 o visita nuestra web www.fasterenlinea.com.ar. Continuamos en los Buscas del Deporte. Como anticipábamos en los títulos, vamos a comenzar hablando del gran triunfo de Camatí como local. Fue por 10-8 el pasado día domingo, un día soleado donde realmente vamos a ver en las imágenes, acompañó la gente, un gran marco de público rodeando toda la cancha que estuvo vibrando con este partido y con este momento histórico luego de 9 años de la creación de este equipo municipal de rugby. Está disputando la gran final en busca del ascenso a la máxima categoría de la Unión Entrerriana de Rugby, del torneo regional, y también buscando este campeonato, que sería un logro más que importante en un Camatí que ya viene dando muestras de su protagonismo, porque en el Seven que disputó esta temporada a inicios, justamente en Chajarí, se quedó con el campeonato, así que va demostrando de a poco su gran evolución y el gran crecimiento que han tenido las avispas. Así que vamos a compartir las imágenes de este contundente triunfo 10-8 y obviamente hablando un poquito más de lo que se viene y cómo se prepara este equipo para la gran revancha de este día domingo como visitante, donde un triunfo o un empate que no se suelen dar en rugby, pero hay casos, lo dejaría con la corona.
Luxhogar, todo para el confort del hogar, televisores, LCD, equipos de audio, heladeras, cocinas, calefactores, aires acondicionados, frío, calor, cámaras y filmadoras digitales y mucho más para el confort de su hogar. Además, aceptamos tarjetas de crédito. Luxhogar, 25 de mayo, 774, teléfono 4920-010.
Río Uruguay Seguros. Productor asesor en Viale Zona, Ubaldo Ludi. San Martín, 1299. Teléfono 4920-511 Viale. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm resigned this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know. Or wasted it all just to watch you go. Everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. Estación de servicio YPF María Hermanos SRL, donde precio y calidad van de la mano. Venta de combustibles, lubricantes y accesorios. Lavado de automóviles, mini mercado abierto las 24 horas. Nos encontramos en 9 de julio y Avenida San Martín. Teléfono 4920-017 Vial. Periódico Nueva Zona. Nueva Zona. 10 años junto a nuestra gente. 10 años. 10 años informando a una amplia región entrerriana. Somos Nueva Zona. Hoy, como ayer, seguimos haciendo un periodismo distinto en la región. Continuamos en vivo a través de TV Zonal. Un saludito grande a Nacho, que siempre nos está acompañando desde Paraná. Y bueno, hablando de Nacho, que es fanático de Viale, vamos a presentar esta nota que mantuvo, que le realizó Hugo Rodríguez hace una semana al actual presidente de la subcomisión de fútbol, Lisandro Tropini, ex presidente de la entidad, ya que asumió hace unos meses. Lisandro Chano María nuevamente a la conducción de la entidad de La Loma. Así que vamos a compartir la palabra de Lisandro Tropini, lo que habla de lo que fue su gestión y también de la subcomisión de fútbol y los pasos a seguir tanto en Paraná Campaña y ya preparándose para el torneo federal que se viene, torneo más que importante donde apuesta mucho Viale Fútbol Club, más que nada teniendo en cuenta que no hay descenso, para ganar experiencia y tratar de ser protagonista, y también la Copa Argentina, que son los frentes que tendrá que afrontar la entidad de Viale Fútbol Club. Así que vamos a compartir esta nota. Con Lisandro Tropini, que hasta hace un par de semanas era presidente del club, de la entidad del Viale Fútbol Club, ahora presidente de la subcomisión de fútbol. Lisandro, buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, decime, contame un poquito cómo quedó el club, la gestión que vos encabezaste, teniendo en cuenta que Viale entró a participar en torneo de AFA, que consiguió el campeonato después de mucho tiempo que no se conseguía. Bueno, a partir de justamente lo que decías vos, de los resultados deportivos que se fueron dando el torneo pasado, fue que la idea era seguir vinculado al club.
no solamente yo, sino un montón de otra gente que ya venía trabajando, y hacerlo a nivel de subcomisión de fútbol. Entonces, digamos, como que nosotros nos abocamos exclusivamente ahora a eso. Y bueno, la idea, ya lo estuvimos charlando con la gente de comisión directiva, ellos sostienen el mismo proyecto que ya se venía trabajando, es decir, que se trabaja bajo los mismos lineamientos. Entonces, hubo como un cambio de personas en roles, pero la idea sigue siendo la misma. Así que bueno, nos encuentra ahora trabajando para el fútbol y satisfecho con la jornada de hoy, que se han dado buenos resultados. Entonces será el proyecto será el mismo, o sea, mantener el equipo participando en AFA directamente como está ahora y tratando de pelear lo más lejos posible en todos los aspectos. Sí, yo creo que recién el técnico te dijo algo parecido, que la idea era primero buscar la clasificación en el Paraná Campaña y luego estar en esta época probando jugadores y básicamente trayendo los mismos que ya estuvieron el año pasado, o en su gran mayoría. En algunos casos se pudo, en otros no, entonces hay que ir probando nuevas alternativas. Y bueno, el 7 de septiembre está comenzando el Federal B, así que bueno, vamos a tener una superposición, al menos en parte. O sea, ya sabemos que en cuarto de final tenemos superposición. Veremos más adelante si las condiciones deportivas así lo permiten, si podemos ir disputando los dos torneos como lo hicimos el torneo pasado. Que no haya descenso este año, teniendo en cuenta que hubo otras instituciones al no haber descenso directamente decidieron no participar para no terminar hipotecando el club o gastando plata, demasiada plata, teniendo en cuenta que no había descenso, tenían la posibilidad de no participar y el año que viene volver a participar donde se encontraba. Viale decidió participar de igual manera. Sí, nosotros creo que ya lo hemos dicho en varias oportunidades, tratamos de hacer un presupuesto razonable, no cometer locuras, básicamente teniendo en cuenta lo que vos decías, que no hay descenso. Entonces la idea es formar un plantel en vistas al próximo, que es donde hay descensos y donde se juegan cosas importantes. Pero afortunadamente sabemos de que los jugadores que vienen aquí lo ven al club hoy en día como una posibilidad de irse a jugar a otras ligas, y creo que es una buena vidriera, un buen trampolín que se puede hacer el club para estos jugadores. Y la idea es encararlo hasta donde se pueda con jugadores locales, el Paraná Campaña, y luego que esos locales se sumen al plantel de Argentino para seguir dándole rodaje. Y yo creo que han hecho un muy buen papel los jugadores locales en este torneo, así que tenemos que estar más que orgullosos de ellos. Con respecto a largo plazo, a proyecto a largo plazo, Viale apunta a asimilarse, qué sé yo, a lo que fue Atlético Paraná, que terminó consiguiendo un ascenso al torneo Federal A, a Belgrano de Paraná, que de a poquito siempre va apostando un poquitito más, o tratar de mantener esta línea, ¿no? Por lo pronto, es muy nuevo todo esto. Nosotros el año pasado conseguimos esta posibilidad de jugar en un torneo de la cuarta categoría del fútbol argentino, o sea que es todo un aprendizaje y no queremos dar pasos en falsos. Vamos, más vale tranquilo, por eso te decía lo de tomar este torneo como para hacer pie en la categoría. Incluso nos toca una zona con otras características en cuanto al fútbol, más corta la distancia, pero con otra característica de juego. Y bueno, veremos para qué estamos. Pero ir de a poco, la idea es ir creciendo, pero siempre sostenidamente y de a poco, sin cometer locuras. Bueno, Lisandro, te agradecemos, dejarle un mensaje al hincha de Viale, simpatizante, que por momento viene masivamente y por momento no tanto a la cancha. Sí, sabemos que se avecina en épocas de una asiduidad de partidos importante, entonces a lo mejor se están guardando para esas instancias, pero estamos contentos porque siempre el hincha acompaña. Y a veces lo hace con la entrada, a veces lo hace comprando cuanta cosa saquemos a la venta para apoyar a este proyecto. Bueno, Lisandro, muchas gracias y éxito en lo que viene. Bueno, muchas gracias a vos. Periódico Nueva Zona. Nueva Zona. 10 años junto a nuestra gente. 10 años. 10 años informando a una amplia región entrerriana. Somos Nueva Zona. Hoy, como ayer, seguimos haciendo un periodismo distinto en la región.
Acuarela Vaquería, un clásico de siempre que te ofrece importantes marcas, ropa informal, unisex, también para los más chiquitos y como siempre, camperas de cuero. Acuarela Vaquería, Avenida San Martín, 1046, teléfono 44-920-543. Ecografías, doctor Damián Borgetto. Ecografías en general, ginecológica, embarazo, renal, prostática, testicular, mamas, tiroides y partes blandas. Mutuales, Diosper, Osecac, Osprera, Ospavial, Osde y otras. Solicite turnos en Viale, en Centro Empleados de Comercio. Malvinas 260, teléfono 492-0686. Enseguí. Consultorio Médico Dr. Damián Borgetto, Santa Rosa 865, teléfono 488-0590. Faster, ahora todo es más rápido. Internet banda ancha, 24 horas conectado, abono fijo mensual, máxima velocidad, sin teléfono, soporte técnico local. Faster, envíale, seguí, Tabosi, María Grande, Las Tunas y Zona Rural. También venta de computadoras, insumos y reparación al mejor precio. Faster. Internet banda ancha. Contactanos al teléfono 492220 o visita nuestra web www.fasterenlinea.com.ar. Televisores, LCD, equipos de heladeras, cocinas,
calefactores, aires acondicionados, frío, calor, cámaras y filmadoras digitales y mucho más para el confort de su hogar. Además, aceptamos tarjetas de crédito. Lux Hogar, 25 de mayo, 774, teléfono 4900-010. Paisajes, está muy chulo la verdad. Llegamos al último bloque de esta edición de Los Buscas del Deporte. Como escuchábamos y veíamos imágenes de la palabra de Lisandro Tropini, el presidente de la subcomisión de fútbol, hablando de la gestión que había realizado, muy conforme con todo lo que se hizo, también con el logro deportivo que obtuvo la entidad, con el campeonato luego de mucho tiempo de Paraná Campaña, con haber disputado por primera vez Copa Argentina, y el gran desafío que fue disputar el Argentino B, ahora transformado en torneo federal B. Ahora vamos a cruzarnos y vamos a hablar de lo que sucedió en Arsenal, el lamentable hecho que se produjo durante la semana. Ya vamos a estar viendo imágenes para contarle lo que sucedió cuando ingresaron malvivientes durante la siesta a la entidad. Produjeron algunos destrozos e ingresaron en la sala de primeros auxilios, donde se llevaron algunos medicamentos y también revolvieron todos. Estaba contento la gente de Arsenal porque no se llevaron los botines, pero igualmente es lamentable lo que sucedió. Y también se robaron dos pelotas de básquet nuevas que había desinfladas, también se las llevaron. Así que vamos a compartir las imágenes y vamos a ir comentando un poquito lo que pasó ese día en Arsenal. Ahí ya estamos compartiendo imágenes de lo que es la cortadora de pasto, y veíamos la marca de un pie que lo usaron para subir y saltar una de las paredes de la cancha, y ahí vemos la sala de primeros auxilios, como fue forzada la puerta, donde ahora le colocaron mayor seguridad en la puerta que está detrás de los vestuarios de la entidad. Y ahí vemos todo revuelto, los botines, rompieron cajones, también abrieron un lugar donde tenían guardado medicamentos y demás que utilizan para algunas dolencias, y bueno, eso fue lo que sustrajeron estos malvivientes que ingresaron, flamante entrenador de Arsenal, hace una semana al club de Arroyito, y rompieron, también hicieron destrozos en una de las puertas. También ingresaron al salón de bochas, donde tomaron algunas bebidas. Lo manifestaba anoche el coordinador general y expresidente Javier Coco López, también, que habían tomado algunas bebidas que había en el lugar y estuvieron un rato ese día a la siesta, donde no había gente y nadie los vio. Se radicó la denuncia, pero no se pudo hacer nada más que eso, más allá de que saben o tienen algunos datos quiénes podrían ser los que han ingresado nuevamente al club de Arroyito. Y vemos las imágenes, volvemos al piso, y bueno, tratando de que esto no suceda más, porque
como manifestábamos, los clubes son de gran contención social para la gente, los gurises de cada barrio y también de nuestra ciudad, así que es lamentable ver estas imágenes, y aparte de robarse elementos que cuestan y mucho, hacer el daño, eso de andar rompiendo algunos muebles y cosas costosas. También ingresaron a la oficina del club, donde revolvieron todos los papeles, así que esperemos que estas cosas no se repitan. Estamos llegando al final ya del programa del día de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Vamos a estar realizando la cobertura de lo que suceda el día domingo, y vamos a tener la próxima semana toda la información de lo que pasa en la cancha de Arsenal, donde juega de local el equipo clasificado ya en la siguiente ronda frente a Seguí Fútbol Club, que le dio una mano importante ganando el clásico seguiense a Cañadita, que era el competidor del equipo verde. También con todo lo que suceda con la Vía Azulada, y también haciendo foco en el gran partido, en la gran final que va a tener Camatí como visitante en Chajarí. Así que vamos a estar realizando todas esas coberturas para luego brindarle todo el material. Muchas gracias, esto fue Los Busca del Deporte a través de TV Zonal. Nos encontraremos, si Dios quiere, el próximo día jueves a partir de las 20 horas con mucha más información en Los Busca del Deporte. Chau.